Museo Thyssen-Bornemisza, Christian Schad, Retrato del Dr. Haustein. Christian Schad es quizá el más frío, distante y preciso de todos los pintores de la nueva objetividad, por lo que se ha dicho que sus retratos son como operaciones quirúrgicas. El carácter enigmático de la obra de Schad se hace doblemente patente en el retrato del Dr. Haustein. Médico judío especialista en enfermedades venéreas, con la presencia de una sombra amenazante que se proyecta sobre la pared y que no se corresponde con la figura del retratado. La triste mirada de Haustein, sus manos entrelazadas, que delatan un gesto de preocupación, y su interesante aunque ausente mirada nos hablan, junto a la sombra femenina, que no es otra que la de su amante Ya de una historia personal. En efecto, la relación amorosa de Haustein con la modelo Sonja fue la causa del suicidio de su esposa, una tragedia que no acaba hasta el posterior suicidio del médico, perseguido por la Gestapo. Otro elemento intrigante en esta obra es el instrumento quirúrgico que incoherentemente se coloca entre el brazo y el pecho del médico y que indudablemente alude a su profesión.